apareció. ¡Ah! ¡Ah! ¡Apareció! ¿Y usted por tanto? Porque nosotros no somos ladrones, nosotros somos trabajadoras dignas. ¡Claro que sí! Y ahora que sí, tenemos dignidad, venimos a trabajar aquí diariamente. Y sin faltar, puntuales. Puntuales, y no faltamos. Ajá, respetuosamente. Respetuosamente. Y la respetamos usted, los hombres de usted no nos miramos. Yo tuve que ir a San Juan para que apareciera ese vestido. Le dije, le voy a echar una brujería que le caiga piojo en donde tengan pelo. Bueno, mi amor, usted se equivocó. Usted se equivocó porque yo no fui que me lo robé. Usted se equivocó. Usted se equivocó. Usted se equivocó. Mira, muchacha. ¡Cuente! ¡Ay! Me dijo un pajarito por ahí. Dije que te... Dije que se te soltó el mono. Ay, anoche sí, se me soltó. Ay, no me joda, William. No, no está ahí. No está ahí. No. Y me dijeron también, dije que tú le compraste una cadena de oro. Claro, mi bebé, mi amor, fabuloso. Ay, claro, ni está trabajando ni tiene marido. ¿Y cómo le compraste esa cadenita al mono? Del paquetón, del paquetico, del paquetón, del paquetico. Hay paquetazo y paquetico. ¡Ay, paquetazo! ¡Y paquetazo! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, si no hay cheleo, no hay toteo! ¡Hagan como la lechuga! ¡Abran arriba y se aprieten abajo! ¡Mujeres, bájateme de ahí, niña! ¡Va muy bien! ¡Así mismo como te enseñé! ¡Todo va muy bien! ¡Hay que sacar! ¡Mire! ¡Hay que sacar de abajo! ¡Oye! ¡Tiene que sacar de abajo! ¡A quien no saca de abajo no, se yo puede! Yo. ¡Claro que sí! ¡Trago loco! ¡Prepárame uno fuerte! ¡Para acá vienen unos exfuncionarios que tenían muchos que no venían, algunos que no han mencionado, que están desestresados y quieren venir ya? No salga. Deme un minutico, señores. Bienvenido al Lepetí, quedan en buenas manos. Vamos allí, que tengo un funcionario que se lo metieron por ahí atrás. Oye, lo que te voy a decir. Tú te apuras azaroso. No, tú te apures tú. No te apures tú. Te traje aquí donde hay comida. Hártate lo que tú quieras, tú. Aquí mira están las mujeres. Cállate. No, déjame decirte. Habla todo lo que tú quieras y mira para adelante. Yo, pues déjame decirte, mira. Oye, mira las mujeres que hay aquí. No hay otro sitio donde haya mujeres más buenas que esas que están aquí, mira. Coge la que tú quieras que yo la pago. Revisa, mira, la que tú eliges, esa la pago yo, la que tú elijas. Mira, ahí está, ahí hay para que tú comas y dejes. Párate. Mira, el edificio Telemicro. Ahí está. ¡Tate, diablo! ¡Tápate eso! Ahí está. No, te voy a salir. Ve acá. Óyeme, ve acá. Que tú me tienes alto. Yo no manejo otra noche más contigo. ¡Liopo! Tú me vas a gastar a mí. Hola, ¿no le gustó qué? ¡Hombre, qué diablo! ¡Venga acá! ¡Cómete una de esas! Yo la voy a pagar. Mira esta que tiene un mono. No quiero. Mira esta. Mete mano ahí. Cuando ella deje el mono en su casa. No. Mete mano. No, ella anda con su mono ahí. No. Mira esta. Tiene diente nuevo. Mira. Estrella, que ella dijo que tenía que trujarse algo. No te apures, no vuelvo a salir contigo. Ella dijo que tenía que trujarse algo en los dientes, trújaselo. No le crea eso, que yo no lo pego, mentira. No, ¡tacha, diablo! ¡Ven acá! Quítame la cacata de ahí. Mira aquí. Diablo, ¿para qué yo vine contigo? No, para eso mismo, porque no duermo más contigo. Tú me subes el pie arriba y yo amanezco casi. Dime. Es que es más caliente. Contigo es más caliente. No, conmigo no. Tú conmigo. Ya usted a mí me tienes alto. Yo de verdad que pasan Valentín te voy a regalar flores a ti. Déjame ver esa. Ven, párate, mira ahí. No te apures, Saroso. No me gusta esa. No me gusta esa. Mira, acá está mi. Azaroso, no te apures, Saroso. Pero qué es lo que tú quieres, por Dios. No te apures. Elige. No, que no quiero ninguna. Ve, muchacho, suéltame, muchacho, diablo. No me gusta ninguna. ¿Y cómo que no te van a gustar estas mujeres? No, que no me gusta. ¿Cuántas mujeres tienen el país vuelto loco? Tú me vuelves a buscar, no te apures. Señor, ese funcionario venía antes y
le daba uno hasta propina, se lo tuve que dejar en cuatro. Me gusta eso. Eso da pena. Pero yo porque él era un cliente viejo. Me gusta eso. Te portaste bien con él. Ay, buenísimo. Me gusta esa cuca. Me gusta eso. Ay, sí, me gusta eso. Sí, me gusta eso, me gusta eso. Me gusta esa cuca. Me gusta esa cuca. El que estaba mal era yo, porque verdad, la que estaba más buena no estaba aquí. Eso es. Eso es el punto. Me gusta eso. Acá a mí me gusta. Me voy a acostar con esa. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Déjame hacerte su amarre para que tú salgas y te acuestes una vez. Habla. Habla todo lo que tú quieras, que yo voy hasta aquí. Todo lo que tú quieras. Dos que le meto, dos que le saco. Rapunzel, ve acá. Mira que te tengo un picoteo aquí. Para eso estamos, para servirle. Este señor quiere como un coco. En eso quiero estar buena. ¿Tú sabes? Sí, sí, huele ahí. ¡Ay, ay, ay! No, es a mí, es a eso, agarra ahí. ¡Vamos, tu diablo! ¡Suéltame! Mira, quédate medio ahí. Quédate medio ahí. Vino con manubio y todo. Sí. No me gusta esa, no. No me gusta esa. Claro que te gusta eso, pero tú me dijiste, coño, que te gustaba. Yo acabo con cagarme. Pero esa fue la que tú me dijiste. No me gusta, no te apures, no puedo salir. Pero cuando ella entró por ahí con la doña, tú le dijiste que esa es la que te gusta. No, aquí es que me gusta la doña. ¿Qué diablo fue que yo hice? No será conmigo que ese sucio está hablando. Esa es la que me mata. Tú me estás relajando. Ay, te lo juro por mi madre. Pero la sucia. Cállate. Yo no. Esa es la que me gusta. Cállate. Pero que no piensa. Esa vieja está viviendo los depósitos ya. Eso caldo viejo, así que. ¡No! Me gusta la vieja. Esa vieja está como la goma de los carros viejos, que uno la cambia cuando está botando los flecos ya. Así es que él deja a las mujeres, explota y asará. ¡Sará! Esa es la que me gusta. Así hay hombre y asará. Esa es la que me gusta. ¡Asará! A mí me gustan así, que estén peor que un camión de petróleo. ¿Sí? Por abajo. No. Sí, me gustan así. No. Habla con ella, la que Dios mío, ¿es en serio? Se te va a morir abajo. Sí. Que no tengan fuerza, así que me gustan sin fuerza. Es que esas carajitas me van a dar duro. Santo. Habla con ella. Bueno, tú estás seguro que va a bregar y me va a soltar. Diablo, voy a hablar con pero ella. Me va a soltar a mí. Te voy a soltar. Puedo amanecer con ropa yo hoy. Vete. Bueno. Mire, Viagra no tenemos porque la última vez que usted vino con el hombre que usted vino el otro día a la habitación número 15, usted le dio una vaina del corazón, así que no podemos venderle Viagra a usted porque usted es impotente y se vende que usted es lo último. Me lo dijo una pajarita por ahí. Que eso es allante. Dígame, ¿no hay Viagra aquí? No hay Viagra. Mire, lo que pasa es que necesitamos... el servicio suyo, yo sé que tengo un cuero. Ah, pero coja una no, de. No, tengo un cuero retirado, pero es el que la quiere usted. Mire, yo me jubilé ya. Ajá, pero ¿qué importa? No, ya, esto yo lo cerré. Yo bueno. Tengo estas chicas que son las que ponen de su parte, pero ya yo no puedo tener. Pues yo lo siento por usted, pero hoy abre usted, aunque sea por el día de hoy. Hoy tiene usted que abrir ese negocio, aunque sea por el día de hoy. Porque este señor, ya este señor a mí me tiene harto. ¿No? Sí, aunque sea por un cliente, te voy a yo me asaré demasiado. Ábralo y ciérralo. ¿Qué hora tú tienes? A las 4. Este con toque de queda está cerrado. Con el toque de queda, este no puede salir. Hoy usted me quita ese retén y deja pasar ese. A mí me gusta esa mierda. No sigas jodiendo, ya. Yo te lo dije. No sigas jodiendo, ya. A mí no me gusta la muchachita. Cállate, habla con el precio de la muchachita. Cállate. Mire, mire, yo sé que ese negocio, que usted no tenga esa vaina, que usted la jefa de aquí. Mira, yo me retiré, ya lo que yo iba, yo hasta rapeaba. Yo con ese negocio. Ya yo no estoy en eso. Sí, pero hágame favor, de verdad. El cliente siempre tiene la razón. Mira, yo hice una promesa, que yo no quiero azararme mala c... y que yo iba a poner otra, a ponerle... ¿Y aquí hay algún azarar? ¿Tú? ¿Verdad que sí? Okay. Vamos. ¿Pero cuánto hay? Okay. Porque Dios mío, eso da pena y vergüenza que esta que está aquí esté levantando más que todas esas lomas que están ahí. Tú eso, mírenle el bollo a esas mujeres. Mientras más lo está. A mí no me incluye. Eso es para sentirse que dan duro. Esos hombres
dígame cuánto es. Él se yompea. Pregúntele para yo saber. No, cuánto voy es un a muerto cobrar. Viejo, es un muerto. Es un muerto. Con uno, con la mitad de uno y listo. Exacto, ¿cuánto es? Con velo pantilla. Págale. Bueno, déjame dejárselo en cuatro. ¿En cuatro? Sí, bueno, nada, yo lo voy a esperar ahí. Como yo quiera, dime. Ustedes saben que como yo no estaba trabajando, yo no había arreglado el solar. Voy a ir a mire, trago loco, llama al colmado que me manden una rasuradora por acá. Una rasuradora y tres libras de alumbre. Para que él se lo ponga, trae. Él mismo. Ay, Dios. Va enjuagado. Sí. Ya, bueno, está ahí. ¿El alumbre para usted o para mí? Él? No, para mí. Ah, yo creo. Yo lo cojo para mí. A mí me ponen un maíz, botogó. ¡Allá voy, vieja! Bueno. Dejo aquí, ya tú sabes, mete mano, llega. Vamos. No, ¿cómo que no vamos? No, vamos a salir contigo. ¿Qué no vamos? No, ya yo acabo de pagarle 4,000 pesos a ella para que vaya a resolverte para allá atrás. ¿Cómo que no vamos para dónde? ¿Para que vaya a resolver a quién? A ti. Ah, no, que me esperes para mañana, yo tengo sueño. Hay un repertero, mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego.